sert à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en les... Bienvenidos a Cocina de Temporada, mi nombre es Fernando, el nombre del señor es Daniel y hoy traemos, Dani, unas brusquetas de pan integral con tomates confitados, anchoas y queso de oveja. Vamos a usar harina integral, sal, levadura, manteca, agua, anchoas, tomate cherry, queso de oveja, azúcar negra, tomillo, aceite balsámico y cantidad necesaria de sal y pimienta. Vamos a comenzar con esta receta de pan, que es la que me gusta hacer siempre. Acá tengo un mix de harina 4 ceros. Voy a usar un poquito de harina 4 ceros para hacer pan, aunque siempre se usa 3. Porque también tengo salvado harina integral fina y algo de salvado. Vamos a hacer un pan integral. Tamizamos, siempre tamizamos la harina para hacer panes. Es lo primero que hacemos. Y acá, obviamente, en el tamiz nos va a quedar, que ahora se va a ver, todo el salvado. La harina integral fina ya pasó por el tamiz. Y acá nos queda todo el salvado. ¿Sí? Esto nos va a aportar mucha fibra a la receta, no solamente sabor, sino también fibras. Harina tamizada, esto lo aprovechamos. Y siempre en nuestra corona agregamos la sal. Ahora sí, hacemos la corona. Y acá tenemos agua tibia. En el agua tibia vamos a agregar la levadura, que ya tenía bien desgranadita, bien chiquitita. Y manteca. Gracias, Dani. Manteca por el costadito. Mientras menos contacto con la levadura tome, mejor. Manteca. Y ahora sí, a amasar. Les decía que esta es mi receta, es la que me gusta hacer siempre, mi receta favorita de panes. Más o menos calculo por medio kilo de harina, que es lo que estoy usando ahora. 300 gramos de líquido, 270 de líquido, para que quede una masa blanda y después crezca mucho en el horno y fermente bien. Y también calculamos, como siempre, 50 gramos por kilo, o sea que estoy usando 25 gramos de levadura. Y ahora estamos usando un poquito menos de sal, 10 gramos por medio kilo, ¿sí? 20 gramos, siempre se usaron 25, ahora estamos usando 10 gramos por cada medio kilo de harina. Y siempre me gusta agregarle un poquito de materia grasa, tanto aceite de oliva o, en este caso, manteca. Cualquiera de las dos materias grasas le da sabor. Tomamos la masa, como siempre hacemos, y luego la bajamos a la mesada. Vamos a poner un poquito esto, está bien, Dani, no hay problema. Y ahora sí, la bajamos a la mesada. Estas masas que tienen harina integral puede ser que queden un poquito más secas, ¿sí? Lo que hace el salvado es secar un poquito la masa, así que puede ser que requiera un poquito más de humedad. Calculamos 300 centímetros cúbicos de líquido por cada medio kilo de harina si tiene una mezcla con harina integral. Y a mí me gusta usar un poquito de harina integral fina y un poquito de salvado. Otra cosa que podemos agregarle que le queda muy bien, que le da sabor y le va a dar muy buen color, es extracto de malta. Y el extracto de malta también lo que va a hacer es ayudar a la fermentación. Va a fermentar mucho más fácil, más rápido. Y no agregamos nada de harina a la mesada. Y como ya tomó esta masa, enseguida, yo siempre tengo separado un cuenquito con un poquito de harina por si es necesario agregar a la mesada. En este caso, como
como queda un poquito más seca por el salvado, no hace falta agregarle nada. Descontaba el extracto de malta, se echó en el agua y se le agrega la masa. Le da color, sabor y ayuda mucho a la fermentación. Bueno, acá el pan ya casi listo. Y estamos con Carolina, la nutricionista, que viene a hacer su columna de nutrición en Cocina de Temporada. ¿Todo bien? Todo bien, Fer, ¿vos? Bien, bárbaro. Bueno, me alegro. Bueno, acá estoy haciendo pan integral. Contaba que le agrego un poquito de harina 4 ceros. En realidad se hace con 3 ceros, también puede usar 3 ceros. Sí. Le agrego un poquito de harina integral fina y algunas escamitas de salvado como para que se vean. Conté un poquito los beneficios del extracto de malta, que le va a dar color, que le va a dar sabor, que ayuda a la fermentación. Queda más negro con el extracto de malta. Sí. Bueno, y después voy a acompañar esto con unos tomatitos salteados, con un poquito de aceite de oliva, algo de azúcar negra o azúcar rubia, ajo, anchoas y queso oveja. Más unas brusquetas y algo de aceto balsámico. Y después condimentos, tomillos, sal y pimienta. Así que esto, el tomate creo que es como el género principal de esta brusqueta. No sé qué nos podés contar sobre el tomate. El tomate tiene muchos carotenos, ¿sí? Sobre todo al igual que hablábamos la otra vez de los ajíes, principalmente tiene mucho licopeno, que contribuye mucho en la prevención de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. ¿Sí? Uh-huh. Aporta fibra, ¿sí? Y principalmente está compuesto de agua. Las anchoas, por la otra parte, van a estar aportando grasas de buena calidad, ¿sí? Aunque también tienen una parte de ácidos grasos saturados, principalmente nos van a aportar ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Omega 3, que es tan famoso ahora el omega 3, ¿sí? Por eso la importancia de incorporar pescados en la dieta. Por eso molestamos tanto. Y también nos va a estar aportando mucho hierro y mucho calcio. Y ese calcio proviene principalmente de las espinas que tienen las anchoas, que como son casi imperceptibles, no se notan al paladar. Pasa. O sea que los pescados tienen aportes nutricionales que no encontramos en otros productos. No encontramos en otros productos. Por eso es que nosotros molestamos tanto con incorporarlos, porque si no, faltan. No hay de dónde sacarlos, ¿sí? Se llaman ácidos grasos esenciales porque el cuerpo no los puede producir. ¿Y cuántas veces deberíamos comer pescado por semana? Lo ideal, en una dieta normal. Una persona normal. Lo ideal sería 2 veces por semana. Pero bueno, con consumirlo una vez a la semana ya estaríamos al menos cubiertos en cierta medida. Sí. Bien. Bueno, el tomate me decías que mucha agua también. Sí. Y bueno, ajo en poquita cantidad. El ajo es muy bueno. Es muy bueno sobre todo para las enfermedades cardíacas y para todo lo que es prevención de trombos, ACV y demás. Excelente, sí. Bien, sí. Aparte el ajo técnicamente para la cocina es fantástico. Es fantástico. Crudo, cocido. En la cocina mediterránea se usa mucho. Sí, es típico la cocina mediterránea, igual que el tomate. Sí. Y los quesos, en este caso que es un queso semiduro. ¿Qué diferencia tenemos básicamente entre los quesos blandos, un cuartirolo, o un queso semiduro como este que vendría a ser como un reggiano o un sardo? Y lo que tenemos principalmente es la cantidad de grasa. Cuanto más duro es el queso, mayor cantidad de grasa generalmente. Y además también tiene más sodio, más cantidad de sodio, con lo cual las personas hipertensas sí. Pedimos generalmente que coman quesos más bien frescos y no tanto semiduros o duros. ¿Sí? Bien. Nosotros en el caso de hoy, por una cuestión de sabor, vamos a usar oveja. Esta receta queda bien con cabra o se podría hacer también un queso de vaca tranquilamente. Nutricionalmente son muy similares. Son muy similares, sí. Oveja, cabra. Todos los animales, todos los lácteos en sí son bastante parecidos. Van a variar obviamente la raza, el lugar donde estén los animales, cómo fueron criados, cómo están alimentados, pero en sí el producto es muy parecido entre unos y otros, sí. Sí, sí. ¿Qué se aconseja de consumo de quesos? Generalmente de queso se aconseja una porción diaria tamaño cassette, más o menos, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos un tamaño cassette diariamente, pero de queso más bien descremado y no tan
con tanta cantidad de grasa. Sí, yo siempre trato de hablar de promedio y de dietas normales, de gente de dieta normal y sin enfermedades. Sí, lo que sería una dieta balanceada y adecuada. Bien, bien. Y aporta, me decía, mucho más sodio, mucho más sal que los quesos blandos. Sí. Y mucho más grasa. Sí, más grasa y grasa saturada. Por eso el consumo limitado de diariamente aproximadamente una porción. Ah, son grasas saturadas. Sí, sí. A diferencia del aceite de oliva, del pescado, sí, principalmente todo lo que es derivado animal tiene ácidos grasos saturados. Sí, y lo que es animal, si no me equivoco, tiene colesterol, sí. A diferencia de, por ejemplo, el aceite de oliva, que es vegetal, que no tiene colesterol, si no lo cocino. Exacto, ningún aceite tiene colesterol. Uh-huh. O sea que eso es propaganda generalmente, que después se prohibió con la regularización alimentaria, sí, se prohibió que le ponían 0% colesterol, sí, no cuando tiene colesterol. No tiene, exacto. Sí. Sí. Bueno, Caro, mira, esto ya está liso. Lo dejo fermentar. Una vez que fermenta, después hago los bollos, lo dejo fermentar nuevamente y al horno. Así que bueno, y con eso voy a acompañar las brusquetas. Con los tomatitos, azúcar, el queso de oveja, ajo, un poquito de aceite balsámico, sal y pimienta. Exquisito. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Segundo bloque, estamos en cocina de temporada haciendo brusquetas. Pan integral. No recién sacado del horno, hace un ratito, vamos a ser sinceros. Vamos a cortar rodajas del tamaño que nosotros querramos la brusqueta. ¿Sí? Podemos hacerla en plan canapé, bien chiquitita para bocado o para una entrada un poquito más grande. Siempre calculamos un centímetro y medio. Acá voy a cortar el 10, Dani, para que se vea bien el corte. Es un pan que queda muy liviano. ¿Sí? Con una miga bárbara y no queda muy oscuro por esto que yo les decía del agregado al extracto de malta y que no es 100% harina integral, ¿sí? Aceite de oliva en una plancha, señor, dejo ahí y ahí. Lo que va a hacer Dani, te corto alguna más, Dani, ¿vos vas tostando? ¿Mm? Lo que va a hacer Dani es tostarlas bien de un lado y dejarlas apenitas tostado del otro. De un lado queremos que queden bien crocantes y del otro lado apenas tostadas. Vamos a hacer un poquito de orden acá en la tabla. Por otro lado, tenemos una sartén donde vamos a poner aceite de oliva. Esta sartén está bien caliente. Dani va regulando los fuegos. Tomates cherry lavados. Cuidado que pueden tener un poquito de agua, porque están lavados, puedes salpicar un poquito, Dani. Eso. Retirado, levantado un poquito. Perfecto. Y esos tomates, vamos a agregarle ajo. Ajo que voy a picar. Que vaya regulando el fuego. Demasiado. Dos dientes de ajo. Vamos a picar. Para agregar a la sartén con los tomates. Bien chiquito. Aceite de oliva, tomate, ajo. Apenas agreguemos el ajo, vamos a entrar con el resto de los ingredientes en la sartén. Para no quemar el ajo. Ahí va, Dani. Ya lo podés ir moviendo un poquito. Tomate, que pueden ser cherries o tomates chiquititos. Ajo. Y ahí mismo. Perfecto. Tomillo. Un poquito de tomillo. Puede también ir romero, que le queda re bien. Aceto balsámico. Le dejo para que le agregue usted, sal y pimienta. Sal, pimienta y vamos a agregarle, acá tengo, un poquito de azúcar negra y un poquito de azúcar rubia. Cualquiera de las dos, es
azúcar negra o azúcar rubia. Acá yo puse un poquito de cada una. O azúcar común también va perfecto. Sal, pimienta, los tomates. Queremos que se doble un poquito y que se haga como un almíbar con el azúcar y el achito balsámico, ¿sí? Que tenga una salsita, pero muy espesa, que tenga textura. Señor, ¿agrega usted? Entonces, tomates, aceite de oliva, ajo, azúcar, la cantidad que vos te parezca, Dani, que va a andar bien para la sartén. Esto te ayudo. Y eso lo dejamos que empiece a reducir. Les decía que tiene que hacer como una salsita que quede bien espesa, que luego sobre la tostada quede todo napando los tomates y nos dé un poquito de salsita para el pan. Miren lo que yo les decía, apenitas tostado de un lado, y bien tostado del otro, ¿sí? Un poquito de aceite de oliva en la sartén, un poquito de aceite de oliva que puede ir sobre la tostada. ¿Sí? Igualmente después, con los ingredientes húmedos que tenemos, el tomate, las anchoas, se va a humedecer un poquito más, ¿sí? Igual siempre va rociado con un poquito de aceite de oliva. Estoy dejando acá. Y eso lo vamos regulando. Va a tardar más o menos 5 minutos, ¿sí? En reducir esa salsa, andar regulando el fuego, si es necesario bajarlo, subirlo. Te dejo toda la responsabilidad a vos. Queso de oveja. Pueden utilizar cabra o utilizar queso normal, ¿sí? Acá, como hablamos con el nutricionista, qué importante que es traer un nutricionista del programa que tenga su columna para que no solamente hablemos de cocina y de recetas, sino también tengamos un pantallazo general de nutrición para saber cómo estamos comiendo y cómo nos estamos alimentando. Así que es muy importante el aporte que tenemos en esta temporada del profesional, en este caso la nutricionista. Les decía, acá tengo queso de oveja, pero pueden usar queso de cabra, queso más blando, queso más duro, o de vaca, o cualquier tipo de queso en realidad le va a quedar bien. La idea es este maridaje del tomate con las anchoas, el perejil, el aceite de oliva y el queso. Acá tenemos un queso de oveja, que es un queso semiduro, como les decía yo antes recién, o duro. Tiene un sabor muy particular, un aroma muy particular, ¿sí? Así que no es para cualquiera. Pero para probar algo distinto vamos a cortar un poquito más. Para incursionar en un sabor distinto, no caer siempre en el queso de vaca. Igual para mí como el queso de vaca personalmente no hay. Me gusta mucho el de oveja, el de cabra también, pero me quedo con el de vaca. En España se usa mucho el queso de oveja. El queso manchego se usa muchísimo, que es un queso de oveja riquísimo, que es un queso semiduro. Y generalmente vos vas a un bar a pedirte un sándwich, o un bocadillo como le llaman ellos, y no tenés opciones para elegir. El bocadillo es de jamón crudo y queso manchego, queso de oveja. No hay más opciones. Y lo que se bebe generalmente es cerveza. Eso es el menú generalmente de los barcitos. Bien, entonces, dijimos que queso de oveja, ¿ya le pusiste sal? Sí. Perfecto. Esos tomates, no sé si se llega a ver bien, cómo va reduciendo, cómo se va generando el almíbar con el achito balsámico y el azúcar. Bien, esto va a llevar anchoas, que las vamos a emplatar, y vamos a agregarle un poquito de perejil picado, que le va a quedar buenísimo. ¿Cómo viene todo por ahí, Dani? Vamos a agarrar un poquito más. Vamos dejando todo ordenado. Bueno, mientras picamos un poquito el perejil, para terminar de redondear esta brusqueta, les cuento la receta del día de hoy. Usamos para el pan medio kilo de harina, que puede ser 3 ceros, o en el caso de hoy 4 ceros con un poquito de salvado y un poquito de harina integral fina. Hacen un mix. Usamos 25 gramos de levadura, 10 gramos de sal, 50 gramos de manteca y le eché exactamente 275 centímetros cúbicos de agua. Para terminar esta brusqueta usamos cantidad necesaria de tomates cherries, aproximadamente medio kilo para que tengan un parámetro, dos dientes de ajo picado,
cantidad necesaria de sal, pimienta, tomillo, 100 centímetros cúbicos de aceto balsámico, 100 gramos de azúcar negra, cantidad necesaria de anchoas y cantidad necesaria de perejil picado. Y acompañamos con queso de cabra, oveja o vaca, ¿sí? Ahora, tenemos acá unas tostadas hermosas que doró Daniel. Voy a poner una ahí y una ahí. ¿Cómo viene esa preparación, Dani? Bien, brusquetas. Vamos a poner alguna más, ya que estamos. ¿Cuánto calculamos, Dani, que tenemos acá en esta receta para que rinde? Cuatro entradas, seguro, ¿sí? Cuatro entradas tenemos seguro de esta receta que les acabo de dictar, ¿sí? O sea que para cuatro personas vamos a andar bien. Puede ser tanto entrada, como yo les decía, o también, si es abundante, como plato principal, ¿sí? La brusqueta es una opción rápida y muy rica para el plato principal. Y también, con un pan más chiquito, una tostada más chiquita, hacerlo en plan canapé, ¿sí? Para bocaditos. Muchas gracias, Dani. Entonces, ahora cuando empieza lo más lindo, Dani. Pan integral tostado. Tomatitos. Que es muy importante lo que hizo Daniel. Muy importante que no se hagan puré, que no se pasen, ¿sí? Sino que queden armaditos, que se sienta la textura del tomate cherry. Uno más por acá. Y este juguito lo voy a reservar acá porque lo voy a usar para terminar de redondear la brusqueta. Filete de anchoas, muy importante nutricionalmente, como nos explicaba Carolina, la nutricionista. No más de 3 por porción, son muy intensos de sabor. Recuerden en lo posible utilizar poca sal, porque las anchoas son saladas. No más de 3 por brusqueta. Trocitos de queso de oveja irregulares. Lo pueden hasta romper con la mano. Así como hicimos con este. Tiene buen color, tiene unos aromas entre el aceto balsámico, la anchoa y el aroma muy intenso que tiene el queso de oveja. Y ahora sí. Este almíbar que nos quedó de la cocción de los tomates cherries. Sobre las brusquetas. Perejil picado. Brusqueta terminada. En el programa de hoy entonces aprendimos algo de nutrición, de lo importante del consumo de pescados, el aporte nutricional del tomate que es fundamental y preparamos estas brusquetas muy ricas, diferentes. Queso de oveja, tomate cherry, anchoas, pan integral, aceite de oliva. Muchas gracias, nos vemos la próxima en Cocina de Temporada. Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer.